¡Hey! Hola gente, lo se lo da Will. Hoy traemos algo nuevo para nuestra sección de reviews e impresiones con una moto que llegó al bajo cilindraje haciéndose notar. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone el título, hoy venimos con esta señorita, la CR4, ahora en su versión de 162 centímetros. Recordemos que esta moto originalmente vino al mercado en su versión de 125 centímetros, al cual ya le hicimos su respectivo análisis, que a propósito, si no lo has visto, te lo dejo por aquí. En esta ocasión vamos a detallar los cambios entre ambas versiones y por último, si a mi opinión recomendaría la nueva versión. Así que comencemos. Diseño. Aquí tenemos unos cuantos cambios comparado con la versión anterior y solo eso es lo que cubriremos en este video para no hacerlo más largo de lo necesario, ya que el diseño completo lo detallamos en el video anterior. En cuanto a las pastas del tanque, son iguales. La diferencia más obvia es las combinaciones de colores disponibles para cada versión. Por otra parte, tiene accesorios como los grids de las piernas que no traía la primera versión. La 125 tenía una quilla o pechera para el motor, también los sliders que te ayudan a mantener tanto las pastas como el motor protegidos en caso de accidentes, ya que en la nueva versión, la 162 solo nos trae los sliders a pesar de la quilla ser bastante útil. El mofle o exhausto sigue siendo igual que antes, seguramente será por la regulación Euro 3 que aún es demasiado largo y como que no contrasta con las líneas más delicadas del diseño. Tenemos los hand savers o protectores de levas en ambas versiones. Algo que se le reconoce a AKT es que este accesorio es de buena calidad ya que no se parte fácilmente. También nos incluye un cargador para celular, algo que se agradece bastante ya que si quieres utilizar esta moto para trabajar te será muy útil. Por último nos trae un guardabarro de tijera, algo muy bueno. Algunos comentarios o más bien quejas que había encontrado de la 125 es que el guardabarro de portaplaca que trajo no era muy bueno y tendías a mojarte o más bien el pasajero. En cambio con este no vas a tener que preocuparte por eso. En resumen, estéticamente no hubo muchos cambios entre ambas versiones, más que todo fue temas de accesorios, quitaron unos, pusieron otros. Lo importante es que sigue siendo una moto atractiva y funcional en muchos aspectos. Desempeño. Recordemos que como siempre en este apartado no vamos a detallar su ficha técnica como tal, pero sí resaltar unas cosas importantes. En cuanto a consumo, tenemos un tanque con capacidad de casi 4 galones que para ir a trabajar y salir breve en la ciudad te puede estar dando una autonomía alrededor de 400 kilómetros, quizás poco menos. En cuanto al motor, en sí tenemos un aumento de 2 caballos comparado a la versión anterior y poco más de 3 Nm en lo que a torque se trata respectivamente. Posicionándola así, al menos en números, a la par de motos como la RTX 150 o la Nitro 151R, que a propósito, puedes encontrar el análisis de ambas motos en el canal por si no los has visto. Anteriormente era un motor que solamente estaba destinado para la ciudad y trabajar con él, pero ahora te permitirá echarte unos buenos kilómetros de ruta ya que es mucho más versátil para adelantar carros o una buena velocidad de viaje sin sentir que va muy forzado. Anteriormente también teníamos doble encendido, es decir con crank o patada y encendido eléctrico, pero ahora optaron solo por el encendido eléctrico. Estéticamente es mejor porque la hace ver más moderna, aunque debes estar muy pendiente de algún inconveniente eléctrico porque después no vas a poder encender la moto si la batería muere. En resumen, es un motor polivalente y aunque no está pensado para correr te dará una buena velocidad punta interesante, si es para viajar vas a tener buen ritmo y ni se diga para la ciudad, así que siempre y cuando lo cuides y le des todo lo que te pida, llenará tus expectativas. Tablero. Aquí la verdad no hay mucho que detallar. Así como en su versión anterior tenemos un tacómetro analógico del lado izquierdo y al lado opuesto tenemos indicadores para direcciones, luces altas y neutral. En el digital vemos cosas como cantidad de combustible, velocidad actual y cambio actual entre otros. Ahora, una cosa que sí se le puede reclamar a AKT es la calidad del tablero. Con eso me refiero a que aún dan el tablero con un protector plástico por encima que, sin mencionar que en lo personal me parece feo, seguramente es porque se le mete el agua y lo hace propenso a dañarse. Yo sé que esta es una moto económica, pero eso no quita el hecho de que tiene que ser un producto con estándares buenos, que por lo menos AKT les diga a los fabricantes lo que está pasando y mejoren el diseño o más bien la calidad del tablero, o quizás sus partes. Algo que no puede pasar desapercibido es que tiene una muy buena iluminación, así que ya sea de día o de noche es bastante legible. Más allá de eso, no hay mucho que decir, es un tablero funcional con la información necesaria para que lo veas día a día. Luces.
Aquí se mantiene lo mismo que ya teníamos en la versión anterior. En el stop tenemos luz LED y me gusta el diseño como tal, ya que es delgada y se me asemeja como un stop de deportiva. En los direccionales traseros conservan los mismos también en LED, tamaño sí un poco grande, pero bastante funcionales para hacerse notar. En la luz delantera, nada que decir, siguen con la misma luz amarilla de toda la vida y para intentar compensar la estética, tiene una tira LED en las orillas parecida a la farola de la Duke 390. Como siempre, apenas se pueda cambiar a luz LED con el tamaño de la farola, con ese cambio será más que suficiente. Por último, tenemos las direccionales delanteras. Honestamente, este es el apartado estético que más me llama la atención de esta moto. Tenemos las direccionales integradas en las partes del tanque y también son LED, lo que las hace ser aún más llamativas de lo que ya son. Y algo que me gustó también es que no dejaron las direccionales de la farola, cosa que sí pasó con la última versión de la CR5200. En resumen, trae un sistema de iluminación con lo necesario, apenas bueno para la ciudad. Sin embargo, si tienes planeado viajar de noche o rutas nocturnas, cambia la luz principal a luz LED porque te hará pasar bastante trabajo. Rodamientos. En cuanto a la suspensión, me sigue alegrando que desde la versión anterior ya han decidido cambiar a monoshock, ya que le da más estabilidad, también teniendo presente que es graduable y viene bien, ya que está configurada para la ciudad, bastante suave. Pero para que sea mejor para rutas, lo más recomendable es ajustarla un poco más rígida. En el caso de la suspensión delantera, de igual forma no es muy rígida y apenas suave, aunque quizás el grosor de las barras está en su límite, ya que a mi parecer están muy delgadas y ante cualquier caída o golpe brusco se podrían doblar fácilmente. En cuanto a los frenos, en el caso del delantero funciona súper bien sin pasar por alto, que ahora las levas vienen más modernas, siendo graduables y que si te caes también se doblan de manera que no se partan. En el freno trasero ya era justo y necesario que cambiaran de freno de tambor a disco y quedó apenas bueno, ya que al ser un motor con más potencial era necesario una frenada más segura. Por último, en cuanto a las llantas, me alegra muchísimo, me congratula y me complace decir que aquí hubo un cambio importantísimo debido a que en esta moto ya no montaron las Control peligrosas de siempre y en su lugar tenemos las Metzeler Sportage Street. En el caso de la delantera, con medidas 80-90 y para la trasera 110-80, ambos de rin 17. Y aquí es donde viene mi disgusto. Estas son las mismas medidas que tenía la versión anterior, y o sea, más frenos, mejor calidad de llantas, pero misma medida. Aunque esta no es una moto pensada para correr e ir a lo loco, ya tenemos un motor más potente y unas llantas más anchas nos dan más estabilidad y control, pero bueno, nada que un cambio de llantas cuando se necesite no pueda resolver. En resumen, en este apartado la moto está muy bien equipada a mi parecer y esos cambios le vinieron apenas al pelo. Respaldo. La verdad es que en este apartado el distribuidor deja muchísimo que desear. Las quejas de los propietarios van desde pésimos mantenimientos hasta baja calidad o problemas de ensamblaje en algunos modelos. Por otra parte, la versión anterior es una moto que tuvo una acogida muy fuerte en el mercado y gracias a eso se pueden conseguir los repuestos fácilmente. No importa si es la versión más nueva, a la final es solo en unos aspectos mecánicos que cambian, pero en apariencia sigue siendo la misma versión anterior. En resumen, si es por facilidad de conseguir repuestos y economía lo que estás buscando, entonces esta moto definitivamente debe estar entre tus opcionadas. Ahora, si tú me preguntas, bueno Will, para todas estas, ¿sí recomendarías la CR462? Pues honestamente sí. A ver, teniendo presente las prestaciones que tiene en cosas como accesorios, llantas nuevas y versatilidad del motor, es una moto que viene muy bien equipada y para trabajar con ella o sencillamente para usarla como transporte y salir a ruta en ocasiones, llenará tus expectativas. El único pero que le veo es el respaldo. En temas de garantía, como les comentaba, el distribuidor no te responde de la manera en que tú quisieras, así que lo más recomendable es cualquier cosa que tú le notes, enseguida reclamar por garantía. En contraparte, esta moto, debido a su acogida y su costo en general, los repuestos en su mayoría son fáciles de conseguir, así como asequibles. En resumen, esta moto, debido a su costo en el mercado, son pocas las motos que puedan ofrecerte tan buena calidad-precio como esta. Y bueno gente, esta sería mi opinión de la CR462, una de las mejores apuestas de AKT en el bajo cilindraje. Si tienes alguna duda o recomendación, no olvides dejarla en los comentarios. Si el video te ha gustado, repórtate con tu like y comparte con ese amigo que puede estar interesado en comprar esta moto. Suscríbete que se pone cada vez mejor, no olvides seguirte cuidando. Un abrazo y nos vemos en el próximo vlog. Hasta pronto. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't.